¿qué tal? Buenas noches. Qué bueno que están con nosotros. Les queremos dar la bienvenida a esta primera edición de su programa Café Literario. Café Literario es un espacio dedicado a promover las escrituras de historias personales y de familia, así como fomentar la lectura y mostrarles lo maravilloso que es el mundo de los libros, la música, la fotografía y especialmente de la literatura. Antes que nada, quiero hacer un fuerte agradecimiento al señor Gerardo Said por abrirnos este espacio y muy particularmente por motivarnos e impulsarnos a experimentar en este tipo de medios electrónicos. De la misma manera, quisiera dar las gracias a Marisa Yergo, una escritora y conductora del programa Nueva Mujer, quien fue quien nos acercó a este canal de comunicación. Café Literario pretende ser un taller interactivo, diseñado ex profeso para motivar a todo tipo de personas, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, a ejercer, aunque sea por primera vez, el oficio de la escritura y como parte complementaria al disfrutar del mundo de la música, la fotografía y la literatura. Este programa se transmitirá todos los jueves a partir de las 7 de la noche y tendrá una repetición los viernes a partir de las 11 de la noche. Bueno, pues antes que nada quiero presentarles a mi compañero conductor, que es el escritor Jorge Hutich, a quien le cedo la palabra para que nos dé su bienvenida. Muchas gracias. Gracias a José Luis por la invitación a este espacio. Podremos hablar de libros, de cómo escribir, etc. Yo tendré a mi cargo, hemos diseñado esta plataforma, yo tendré a mi cargo dos secciones, una que nos hablará básicamente de lo que son los libros, tratar de despertar el interés en la gente sobre los libros, ver, analizar alguna obra en específico del programa, y la otra sección estará dedicada a lo que es la conexión entre la música y la literatura, o sea, grandes textos que han servido de inspiración a grandes autores. Bueno, no quiero extenderme, le dejo la palabra a José Luis ya en mi sección y un poquito más sobre este tema. Bueno, antes que nada, y así como le agradezco mucho a Gabriel Said, que nos haya abierto este espacio, y a Marisa Yergo, que nos haya recomendado estar aquí, en lo personal quiero agradecerle mucho a Jorge Hutich, un amigo que conocí en el ámbito literario y quien a la primera invitación respondió de inmediato con un sí, con una afirmación para participar en ese programa y sobre todo para aprovecharlo y que nos ilustre con todo ese conocimiento que tiene de tantas lecturas que ha hecho. Es uno de los mejores lectores que he conocido, está preparando algunos textos con todas las reseñas de lo que ha caído sobre sus manos y creo que va a ser una aportación fundamental para el desarrollo de este programa. Les quiero comentar que el programa en efecto estará dividido en cuatro secciones. La primera de ellas se llama Todos tenemos una historia que contar. Esa será conducida por un servidor, donde haré todo lo posible por mostrarles, por invitarlos a que hagan un trabajo de escribir sus historias. Una segunda sección que se llamará Una mirada a los libros, que es la que acaba de explicar Jorge Hutich. En la tercera sección tendremos taller de textos, una sección en donde vamos a leer los textos que las personas que nos están viendo nos envíen, y finalmente letras y música, que es una sección en donde Jorge hablará de todas estas obras que han trascendido allá, más allá del impreso, y han inspirado a muchos autores para componer grandes obras musicales. Así es que, bueno, pues vamos a dar inicio. Pasamos con